días, muchas gracias a la cátedra Alfonso Reyes por esta invitación, muchas gracias por tu presentación Ana Laura, me siento muy honrado de estar aquí en, en Monterrey eh, y bajo el alero de esta cátedra Alfonso Reyes, eh, al que considero indirectamente mi maestro, digo indirectamente porque lo que sé de Alfonso Reyes lo empecé a saber y a conocer a través de Borges, que será uno de los autores que vamos a, a comentar acá. Eh, esta mañana quisiera comenzar este seminario recordando una de las metáforas centrales de la discusión cultural en Latinoamérica, muy antigua ya, pero creo que siempre presente. Eh, vamos a ver si podemos, si puedo, ordenar lo que va a ser esta, estas exposiciones alrededor de esta y otras imágenes. Esta metáfora cultural es la de la obra de Shakespeare La Tempestad y sus personajes principales, Calibán, Ariel, Próspero, Miranda. Como recordarán ustedes en la obra de Shakespeare, Próspero llega a una isla misteriosa, encantada. Eh, y en esa isla, junto con su hija, llega con Miranda, él ha sido exiliado de un ducado de, italiano, <coughs> y en esta isla misteriosa que algunos identifican con eh, América en su totalidad, Shakespeare podría haber tenido presente América recién descubierta, eh, descubre eh, Próspero un espíritu, que ha sido encerrado en un árbol, que es el espíritu de Ariel, y un salvaje primitivo, un ser medio monstruoso, medio humano, medio monstruo, que es Calibán. Calibán se transforma en algo así como su sirviente, esclavo, discípulo, todo esto en una serie de mutaciones. La más importante de las cuales es eh, que Próspero le enseña a hablar a Calibán. Calibán no sabía hablar. Era, en ese sentido, eh, una especie de antecedente literario del buen salvaje de Rousseau. Como recordarán ustedes en eh, la idea de russoniana del buen salvaje, es bastante ambigua. Eh, este hombre en perfecta armonía con la naturaleza previo al contrato social, no conoce el lenguaje. El buen salvaje de Rousseau también es mudo, porque como no vive en sociedad no lo necesita. ¿Mm? Bueno, Calibán descubre el lenguaje, Próspero le enseña el lenguaje, pero al mismo tiempo descubre el resentimiento, un resentimiento feroz contra Próspero, contra su maestro, contra su amo. Una de las respuestas posibles del calibán latinoamericano ante el resentimiento de su mestizaje cultural, digo yo ahora, ha sido la de afirmar que la lengua de Próspero, o sea, la cultura de su colonizador, es suya, y que con ella no solo puede maldecirlo, como hace el calibán de Shakespeare, sino que incluso puede apropiarse de lo suyo. En este pasaje de La Tempestad, eh, que es el que más me, me interesa destacar ahora. Calibán maldice a Próspero con las siguientes palabras: You taught me language and my profit on it is I know how to curse the red plague with you for learning me your language. Me enseñaste el lenguaje y mi provecho es que ahora sé maldecir. La plaga roja te lleve por enseñarme tu lenguaje. Tu lenguaje le dice Calibán a Próspero. Con ella, con, ese, con el lenguaje, no solo puede maldecirlo, este, este Calibán latinoamericano, sino que incluso puede apropiarse de lo suyo. Puede no solo copiarlo, sino tergiversarlo con irreverencia. Puede convertir su esclavitud en libertad, violar a Miranda y hacer suya esa belleza. Vamos a explicar un poco lo que estoy ahora diciendo. Esta tradición de asimilación de Calibán es de antigua data. Más tarde representará la opción cosmopolita por, opción, por oposición a la nacionalista. Paradójicamente quizá, esta asimilación simbólica la inician los propios europeos que sitúan en tierras americanas sus utopías, iniciando con ello la fantasía de un trasplante cultural total como si lo mejor de Europa, su sueño utópico, pudiera trasladarse y realizarse no en Europa, sino en América. La más literaria entre esas utopías, creo yo, será la araucana, que como toda epopeya fundacional es sobre todo la fundación de un mito. En el caso del poema de Ercilla, la mitificación cosmopolita es tan aguda que sus paisajes araucanos, americanos, Evocan irresistiblemente los de la Italia renacentista de sus modelos, la Jerusalén libertada del Tasso, por ejemplo, los fondos de un cuadro de Veronese, en lugar de las orillas agrestes del biobío chileno. Hay quienes han revisado la araucana, que es toda la esperanza que tengo, si alguien me dice que la ha leído, celebraré de pie aquí. Eh, pero a quienes la hayan revisado un poco les habrá llamado la atención esos paisajes idílicos que son como mirar, son como mejor se ilustran, es con pintura italiana del, del periodo. De otro modo, continuará esta tradición Andrés Bello, el polígrafo venezolano y después chileno, que confiaba en la posible traslación de Virgilio a tierras americanas. Su Silva u oda a la agricultura de las zonas tórridas. Es un poema bucólico, latino, de tema americano, en el que abundan el léxico vernáculo, las palabras indígenas de nuestra flora y fauna, no menos que las deidades romanas. Es una mezcla, un sincretismo extraordinario. No sé si la crítica académica habrá observado lo suficiente que el modernismo poético de Rubén Darío, iniciado con su libro chileno, entre comillas, azul, publicado en Valparaíso en 1888, es también continuador natural de esa tradición, de esta estirpe, como la, llamo en estos, la llamaremos en, estos, eh, en estas sesiones. Cuando Darío canta a Caupolicán, prácticamente la única diferencia con Alonso de Ercilla es que ahora lo hace un nicaragüense en lugar de un noble castellano. Si Ercilla era próspero, idealizando al hombre natural americano al cual combatía y sojuzgaba, pero idealizándolo al mismo tiempo, Darío es Calibán usando la lengua de Próspero y toda su cultura para una idealización simétrica, pero que por su pura posibilidad ya entraña una liberación. El planteamiento clásico de esta postura en Latinoamérica, para mi gusto, el que mejor me le cuadra además a las ideas que voy a exponer enseguida, lo esbozó Borges en un famoso ensayo de gran influencia entre los autores del boom narrativo latinoamericano. Ese ensayo es El escritor argentino y la tradición, de 1951. Esto es. Y de ese ensayo, cito. Ahí sí. De ese ensayo cito esta frase. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental. Los sudamericanos en general, y donde dice sudamericanos, bien podría haber dicho latinoamericanos. Eh, esta esta, este ensayo de Borges fue una conferencia que dictó en el Colegio de Estudios Superiores de Buenos Aires. Ya estaba bastante ciego, improvisaba. Los apuntes de esa conferencia es lo que luego se recogió como, como un ensayo. Eso da una dimensión de la capacidad, no sólo de improvisar, sino de la enorme cultura que podía movilizar eh, Borges, espontáneamente. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental. Los sudamericanos en general podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. He subrayado la palabra irreverencia en esta cita de Borges porque me parece clave para entender el sentido en el cual Borges propone esta asimilación de la cultura europea u occidental en general. Dice Borges, revisémoslo, tenemos derecho a la cultura occidental, tenemos tanto derecho como cualquier otro, e incluso es posible que tengamos mayor, no mayor derecho, pero una ventaja sobre otros que puedan querer apropiársela, y es nuestra irreverencia, ya que no pertenecemos plenamente a esa cultura, podemos adoptarla con irreverencia. Y en, en donde dice irreverencia podríamos usar otras palabras, por ejemplo, ironía. borges hizo algo más que teorizar sobre el cosmopol cosmopolitismo y sus dificultades llevó la doctrina llevó a la, a la práctica su doctrina asumiendo e ironizando la inevitable ambigüedad psicológica y cultural que esa irreverencia de calibán entraña y esa práctica literaria de borges es más rica en matices que su teoría entre los muchos relatos suyos que podrían demostrar fácilmente este acierto Ninguno quizá más brillante e irónicamente revelador que su cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Y por eso he llamado yo a esta primera sesión de este seminario la estirpe de Pierre Menard, porque es de ella, de esa estirpe, de que vamos a hablar. Como se sabe o debiera saberse, Pierre Menard es un ficticio autor vanguardista francés que, en su lengua pretende no traducir ni hacer una nueva versión, sino literalmente escribir de nuevo el Quijote. La, iran, la ironía borgiana se rehúsa a las simplificaciones. Borges no hace de su menar el típico afrancesado latinoamericano corriente hasta los años 60, la generación del Boom fue la última, probablemente cuya segunda lengua cuando la había fue el francés. No. Borges hace a Menard directamente un francés y aún más un vanguardista francés. Pierre Menard es un vanguardista y como tal esencialmente un cosmopolita extremo, aquel que importa las formas de su época aún antes de que éstas hayan sido decantadas por la tradición. Revisemos el relato. Pierre Menard acaba de morir. Y uno de sus amigos y admiradores escribe una crónica ficticia, alarmado porque ya el error trata de empañar su memoria. Desde el comienzo vemos la ironía. Para evitarlo, el narrador elabora en primer lugar una lista de las obras de Pierre Menard. La lista es un catálogo de derivaciones, de préstamos o robos intelectuales, de comentarios sobre comentarios, una cultura derivada en lugar de originaria. Pero no lo es toda cultura. Una monografía sobre la característica universalis de Leibniz convive con una traducción de la aguja de navegar cultos de Quevedo y una transposición en versos alejandrinos del Cimetière Marin de Paul Valéry. Todo ello, no me resisto a citar, no me, junto, no me resisto a citarlo, con la letra E del imaginario catálogo de obras de Pierre Menard un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Difícil encontrar una sátira mejor del diletantismo asociado a la práctica de un vanguardismo cosmopolita. Pero vamos a la obra fundamental de Pierre Menard, su proyectado y nunca ejecutado, confesémoslo de inmediato, Quijote que no sería una nueva traducción o versión del original. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. que, ¿Cómo se propone Pierre Menard llevar a cabo su imposible empresa? Por de pronto descarta la posibilidad de transformarse él mismo en Cervantes. La empresa era de antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término, esa era, ese era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. O sea, Menard rechaza una asimilación completa con su modelo, una expropiación cultural que lo convierta a él en próspero, como si dijéramos recrear su lengua, sin dejar de ser Calibán. Propongo que Pierre Menard es una sátira del escritor latinoamericano, quizá de todo intelectual marginal, entre comillas, pretendiendo apropiarse de una cultura central por el método de encarnarla. Una autosátira también, un exorcismo, casi diríamos, de una posibilidad extrema del propio Borges. La hipótesis central de Menard es básicamente la misma que Borges formulará luego en su ensayo El escritor argentino y la tradición que ya citamos. Solo que la hipótesis en Menard es más rica y ambigua, es llevada a su riesgo máximo, el absurdo. Borges proponía que el escritor latinoamericano podía usar libremente todos los temas europeos y en la palabra temas habría que comprender también formas, imágenes, lenguas. Menard confía en que puede escribir de nuevo todos esos temas, confía en que, aunque la obra que escribirá será idéntica al Quijote, inevitablemente será suya y por lo tanto diferente, diferente por el mero hecho de venir de él y de ser leída en el contexto de su obra. De ahí sospechamos la utilidad de la lista que su fingido biógrafo nos propina en las primeras páginas del cuento. El cuento es, a un tiempo, una alegre tomada de pelo, y una advertencia sobre los límites de la propia doctrina borgiana del cosmopolitismo cultural y literario. Una broma y una genial crítica de la estirpe literaria latinoamericana que he llamado la de Pierre Menard. El escritor latinoamericano que aspira a la universalidad e intenta lograrlo solo mediante la identificación cultural con un modelo foráneo, corre el riesgo de ser Menard de intentar escribir de nuevo El Quijote a menudo sin saberlo. Pierre Menard, autor del Quijote, no es sólo eso, también es una genial sátira de otra tentación frecuente en su estirpe, el vanguardismo, en particular los vanguardismos latinoamericanos. Una parodia del típico esnovismo de marginales. El tic esencialmente arribista de estar a la page al día en la última moda literaria o intelectual importada de París o ahora de Barcelona, Londres o Nueva York. Es decir, al día en la moda, que es decir, el modo, que es decir, las puras formas de una cultura. A menudo, esos vanguardismos o capa de originalidad cultural han sido ocasión de las asimilaciones más ingenuas, sin esa ambigüedad esencial, sin esa autocrítica borgiana. La importación de formas europeas a las cuales se presume nacionalizadas por el solo hecho de darles un color local ha sido la tentación muchas veces a crítica de la cultura latinoamericana. Y no sé por qué dije aquí solamente formas europeas, porque también podría haber dicho formas norteamericanas y en el mundo global de hoy de otros sitios. Es cierto que el boom narrativo de los años 60 en su cosmopolitismo, en su pretensión de universalidad, fue hasta cierto punto la mejor versión de ese vanguardismo. Sus apropiaciones fueron a menudo felices, pues adoptaron la forma exógena con irreverencia borgiana, es decir, permitiendo que el tema las mestizara. Aunque no siempre. Hay quienes, por ejemplo, ya no pueden leer hoy incluso obras mayores como La Rayuela de Julio Cortázar sin experimentar en algunos pasajes la turbadora sospecha de que lo hubiera escrito Pierre Menard. Sin embargo, la estirpe de Menard representa también una tradición mucho más acotada y precisa que la del boom. La versión literaria latinoamericana de un dandismo vanguardista, la opción del arte por el arte, imposible mejor representada que por Menard y su creador Borges mismo. La literatura por la literatura, desde la literatura y dentro de la literatura. Y lo que hoy día se llama la meta literatura. Una tradición o estirpe cuyo vanguardismo ha consistido precisamente en una narrativa que no sólo se alimenta de sus influencias, como todas, sino que es sus influencias. Una tradición de intertextualidad cuya cumbre excelsa es Borges mismo y que se continúa como estirpe con variable fuerza hasta hoy mismo. La ironía de Borges en su Menard queda de manifiesto en que el extremo ejercicio de intertextualidad que éste intenta, que Menard intenta escribir de nuevo la misma obra, tiene como objeto el que quizás sea el libro inter intertextual clásico de la novelística occidental, Don, Quijate, Don Quijote, en el cual ya están presentadas y quizá agotadas las posibilidades intertextuales de una novela. Por de pronto, la atribución del texto a un autor ficticio, sí, de Amete Beneghelli, la interlocución del Quijote verdadero con su versión apócrifa en la segunda parte, etcétera. O sea, Borges parodia no sólo los extremos ridículos del vanguardismo, sino la novedad misma que es su fetiche y su ignorancia, confirmando así quizás el, el acerto de Eugenio Dors: lo que no es tradición es plagio. En las generaciones siguientes a la de Borges, los escritores de la estirpe de Pierre Menard, estirpe que, como ya dije, tal vez él, él a la vez propone, recomienda, discu discute y acaba por rechazar, para parafrasear para esa obra de Menard, no siempre esas generaciones han sido conscientes de la fundamental ambigüedad, riqueza y riesgo de esta opción que hacen. Entonces, ahí en esta diapositiva que debía haber puesto antes, subrayo esa idea. ¿no? El escritor latinoamericano que aspira a la universalidad e intenta lograrlo solo mediante la identificación cultural con un modelo foráneo, corre el riesgo de ser menado, de intentar escribir de nuevo el Quijote, a menudo sin saberlo. Y vamos a explorar la obra, o algunas ideas sobre una obra, de un escritor paradigmático en la continuación de esta estirpe de Pierre Menard, que es Ricardo Piglia, y su obra fundamental hasta ahora, no superada por él mismo, diría yo, que es Respiración Artificial. Un notable sucesor de Borges en la estirpe de Menard es el escritor argentino de la generación que yo llamaría del anti-boom, y si quieren podemos discutir después eso, ese concepto, es Ricardo Piglia, nacido en 1940. <laughs> su obra fundamental es Respiración Artificial, que desde su publicación en 1980, en 1988 creo que es en realidad, se transformó rápidamente en una obra de culto entre lectores latinoamericanos avisados. Pero sobre todo entre escritores. Su procedencia borgiana es innegable, aunque como toda tradición válida, esta la perpetúa a través de las rupturas que hace con ella. El socorrido concepto es de Eliot. Yo estaba en Buenos Aires cuando apareció esta obra, así es del 88. Estaba en Buenos Aires, de paso solía ir mucho en esa, en esa época y recuerdo el entusiasmo de mis amigos escritores porteños con esta novela recién aparecida de, de Piglia. Eh, se consideraba una especie de parteaguas, eh, algo había muerto y algo estaba naciendo con ese, con ese libro, al punto en que me obligaron a leerlo allí mismo, nada de llevarme el libro y leerlo después. Así que estuve encerrado en un departamento donde me alojaba leyendo, lo confieso con mucho entusiasmo, eh, Respiración Artificial. Es una novela de lectura compleja, entramada en varios planos, deliberadamente, entre comillas, difíciles de resumir. Se asemeja más bien a un puzzle al que faltaran varias piezas, pero donde los agujeros resultantes fueran intencionales y contuvieran otro puzzle y así ad infinitum. Pero intentaré resumirlo para ustedes. A. El profesor Marcelo Maggi le escribe a Renzi, su sobrino, tras leer una novela de este en la que se relata su historia personal, la del tío, la del profesor Maggi. Aparentemente, este tío robó y abandonó a su mujer y luego fue preso por ello. Todo está equivocado, le dice Maggi. Venga a verme a Concordia, entre ríos, la remota ciudad del interior argentino, y le explicaré. Inician una correspondencia. Maggi y Renzi, el autor del libro, y narrador hablan, escriben muy parecido, en el mismo tono. B. Para intentar comprender mejor la historia de su tío, Renzi va a ver a Luciano Osorio, padre de la ex mujer de Maggi, Esperancita, así se llamaba. Este senador delirante le habla sobre un antepasado, Enrique Osorio, que se suicidó en Nueva York. Él y Maggi estaban obsesionados con desentrañar un sentido para la historia argentina, para toda la historia argentina, a partir del fracaso de ese héroe. Maggi sigue, muchos años después, escribiendo sobre eso. C. Se intercalan una serie de cartas, tanto del viejo Osorio como de otros personajes sueltos, cartas que este Osorio recibiría desde el futuro. Un historiador que mira hacia el futuro. También hay un tal Arocena que las estaría censurando. de Renzi viaja a Concordia solo por una noche, pero el profesor no está, su tío ha desaparecido. Quizás volverá esa noche. En su lugar habla toda esa velada con un exiliado polaco, Tardepsky, y otros amigos de Maggi. Tardepsky le cuenta de su pasión por el fracaso y su hallazgo de una posible conexión entre Hitler y Kafka, que pudieron reconocerse en un café de Praga. Al final, Tardevsky le entrega los papeles de Maggi a Renzi. Respiración artificial es una larga conversación literaria, conversación sobre distintos géneros la ficción, la historia, la filosofía, la política, sus discursos. Y hago a propósito esta generalización. Todos ellos como géneros literarios, filosofía, política, historia. Desde la partida, ese entramado se plantea sobre todo como un juego intertextual con un libro, el de Maggi, el de Osorio, ese libro sobre el remoto antepasado suicidado en Nueva York, inexistente, algo así como el Quijote inexistente de Menard. Esta es la marca borgiana de esta estirpe. Y por allí, se plantea como una duda sobre el estatus de realidad de la literatura en general y de la realidad o la historia misma. Entresaco los siguientes párrafos del comienzo de la novela. Hay una historia. Esa es la frase inicial de esta novela. Hay una historia. Y debe entenderse, cuando avanzamos en la lectura de ella, que no solo se está preguntando el autor o narrador, por la posibilidad de un argumento, del argumento que va a contar, sino sobre si la historia misma es posible, la historia con H mayúscula. Si hay una historia, empieza hace tres años, en abril de 1976, cuando se publica mi primer libro, él me manda una carta. Con la carta viene una foto donde me tiene en brazos. Desnudo, estoy sonriendo, tengo tres meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esa fotografía. Traje cruzado, sombrero de ala fina, la sonrisa campechana, un hombre de 30 años que mira el mundo de frente. Luego, el narrador resume la complicada historia de la supuesta estafa cometida por su tío, que robó el dinero de su mujer y fue a parar a la cárcel, y el misterio familiar que tapó esos hechos y que a él lo fascinaba de niño y que lo empujó de mayor a escribir ese primer libro. Debemos entender que este, el que vamos, el que estamos leyendo, es el segundo. Y explica: No podía menos que atraerme el aire folgneriano de esa historia. El joven de brillante porvenir, recién recibido de abogado, que planta todo y desaparece. El odio de la mujer que finge un desfalco y lo manda a la cárcel sin que él se defienda o se tome el trabajo de aclarar el engaño. En fin, yo había escrito una novela con esa historia usando el tono de las palmeras salvajes. Mejor, usando los tonos que adquiere Faulkner, traducido por Borges, con lo cual, sin querer, el relato sonaba a una versión más o menos paródica de Onetti. Para, ev para evitar el costumbrismo y el estilo oral, Para evitar el costumbrismo y el estilo oral que hacían estragos en las letras nacionales, yo, como quien dice, me había ido a la mierda. Todavía se encuentran algunos ejemplares de la novela en las mesas de saldos de las librerías de Corrientes, y hoy lo único que me gusta de ese libro es el título, La prolijidad de lo real, y el efecto que produjo en el hombre al que, sin querer, le estaba dedicado, su tío Maggi. Extraño efecto, hay que decirlo. La novela apareció en abril, un tiempo después me llegaba la primera carta. Podría afirmarse que toda la novela y los datos de su filiación están ya contenidos en estas primeras páginas. Está la inequívoca mención de Borges. Y nótese que es un Borges mediado, derivado, recibido como el pálido reflejo de su voz en esa traducción que él realmente hizo de Faulkner tal como la voz de Menard podría advertirse en su Quijote, a pesar de ser idéntico al primero. Más adelante se cita expresamente a Pierre Menard. Piglia, Rienzi mediante, o mediante su personaje, sostiene, La verdad de Borges hay que buscarla en otros lados, en sus textos de ficción, y Pierre Menard, autor del Quijote, no es, entre otras cosas, otra cosa que una parodia sangrienta que Borges hace de Paul Cruzac, un escritor francés avecindado en Buenos Aires, en el que se expresaban todos los valores de una cultura dominada por la superstición europeísta. Aquí en esta cita están mezcladas unas afirmaciones mías, lo que va entre comillas pertenece al libro, por supuesto. Repitámoslo, la verdad de Borges hay que buscarla en otros lados, en sus textos de ficción. Y Pierre Menard, autor del Quijote, no es, entre otras cosas, otra cosa que una parodia sangrienta que Borges hace de Paul Roussac, un escritor francés, avecindado en Buenos Aires, digo yo, en el que, comillas, se expresaban todos los valores de una cultura dominada por la superstición europeísta. Como ven, aquí está de manera imposiblemente posible más explícita, el tema que venimos persiguiendo en esta charla. El cosmopolitismo cultural, las posibilidades de la apropiación de las culturas centrales, el riesgo de ridículo, el riesgo de ser satirizado ferozmente, una parodia sangrienta que es la que hace, según Rienzi, según Piglia, Borges, a propósito de Paul Grusak, un famoso escritor en realidad muy importante en en la cultura argentina, de origen francés, llegó a ser director de la Biblioteca Nacional en, en Buenos Aires, pero al cual todas las generaciones posteriores lo consideraron altamente pedante y ridículo. Desde la primera frase de la novela, Hay una historia, se adelanta un asunto central, una meditación acerca de la historia argentina que va a remontarse mediante esta ficción hasta la dictadura de Rosas en mitad del siglo XIX la época del Facundo de Sarmiento. También es una reflexión sobre la posibilidad misma de conocer la historia, entre otras cosas por el principio de incerteza, que está explícitamente tratado en la novela. El observador modifica lo observado. Y aún más, la novela es una discusión acerca de si hay realmente una historia en ella que pueda ser contada. Discusión que se encarna en las conversaciones literarias, literatura sobre literatura del escritor narrador con Vladimir Tardevsky y sus teorías acerca del arte de la novela. Por su carácter ensayístico, esta novela se inscribe en la estirpe de Menard inequívocamente, como si este libro fuera una más de las obras de aquel catálogo imaginario del autor de Nîmes. Literatura sobre la literatura, reenviando al escritor que pretendía contar una historia, constantemente al comienzo de todo esfuerzo narrativo honesto. ¿Hay una historia que contar? Pero acá la única respuesta que el escritor-narrador haya está en los libros que inventa para que lo precedan, su propia novela de la cual se nos da solo una descripción sumaria al comienzo del libro. Este fue, por lo demás, el procedimiento borgiano por excelencia, escribir un cuento para describir un libro que podría escribirse si no fuera porque el autor lo considera imposible o inútil o ya escrito. Y quizás solo para establecer juguetonamente una teoría de la novela o de la escritora o de la escritura, teorizar sobre la posibilidad o la inutilidad de escribir. Suficiente con Piglia, excepto quizás por una crítica diferencia con El Menar de Borges. Respiración Artificial es una novela compleja y audaz, muy inteligente a ratos y siempre brillantemente escrita, pero quizás adolece de un fallo intrínseco a su propia pasión intelectual. En ella se intenta seriamente escribir de nuevo el Quijote. Y voy a explicarme. El libro tiene cierto humor ocasional, pero en general le falta esa autoironía borgiana. Esa conciencia de lo inútil y absurdo de la empresa que mueve a risa. El primer indicio de ello, ¿cuál es? El hecho mismo de escribir una novela de tema borgiano, lo que Borges siempre rechazó por exagerado, enfático y quizás absurdo. Y vamos a ir a un tercer autor dentro de esta estirpe de Mená, que será ya el último que trataremos en esta, en esta sesión. Me refiero a Roberto Bolaño y su obra, a mi modo de ver, fundamental, aunque algunos la consideren menor, pero lo es solo en extensión, Estrella Distante novela publicada en 1996. Con Bolaño pasamos a la generación de un posible post-boom. En el caso de él y su novela Estrella Distante, la seriedad de este nuevo Menar, quizá por ser chileno, es aún mayor. Estrella Distante, publicada en 1996, es una breve novela claramente asociada a la estirpe de Menar. Sin ir más lejos, la novela viene precedida por una aclaración del autor, en la cual éste explica su libro como una suerte de variante del truco del manuscrito perdido y encontrado. Para los que la hayan leído recordarán de que tiene un largo epígrafe al comienzo, una especie de marco meta ficcional en donde Bolaño explica cómo escribió la novela supuestamente. Explica que la historia se la contó un amigo y que lo que él ha hecho es solo transcribirla como un menaje pero va más lejos, así como Piglia mencionaba al pasar a Borges en su inicio de Respiración Artificial, Bolaño asegura en ese epígrafe introductorio de Estrella Distante, no sé si puse esto aquí, no, mi función como autor se redujo a preparar bebidas, consultar algunos libros y discutir con el fantasma cada día más vivo de Pierre Menard la validez de muchos párrafos repetidos. Como se ve, el autor escoge sus precursores, para echar mano de la consabida idea de Borges, escoge sus, sus precursores, se pone en la estirpe borgiana y con una astucia un tanto ingenua pretende anticipar la crítica reconociendo su filiación con el propio ridículo Menard. Por supuesto, uno podría rastrear muchos otros precursores en este linaje. El propio Piglia, cuya voz, cuyo estilo precede y anticipa nítidamente al de Bolaño, y otros varios, Baqués, Sarduy, Pitol, yo diría que anticipan a Bolaño, al continuar con sus propias obras la biblioteca que el Boom ya había heredado y desarrollado, la Biblioteca de las Vanguardias. Esta es otra idea de la cual podemos conversar luego. El narrador de Estrella Distante es un escritor muy cercano al propio Bolaño. Quien cuenta de manera conjetural la historia en penumbra, siempre escurridiza e incierta, ¿hay una historia? se preguntaría Piglia, de Carlos Vider, un helado y enigmático dandy literario al cual el narrador conoce en un taller literario de la Universidad de Concepción en el sur de Chile, en los días previos al golpe militar de Pinochet en 1973, del cual mañana se cumplen 40 años ya. Desde su inicio la novela describe un contexto histórico que es poético y político a la vez. Cito, la mayoría de los que íbamos al taller literario hablábamos mucho, no solo de poesía, sino de política, de viajes que por entonces ninguno imaginaba que iban a ser lo que después fueron, se refiere a la salida al exilio de... Mucha, muchos en esa generación, de pintura, de arquitectura, de fotografía, de revolución y lucha armada. La lucha armada que nos iba a traer una nueva vida y una nueva época, pero que para la mayoría de nosotros era como un sueño, o más apropiadamente como la llave que nos abriría la puerta de los sueños, los únicos por los cuales merecía la pena vivir. Y aunque vagamente sabíamos que los sueños a menudo se convierten en pesadillas, eso no nos importaba. He subrayado en esta cita esa parte de la frase. Vagamente sabíamos que los sueños a menudo se convierten en pesadillas porque de algún modo es una cifra del resto de la novela. De la poesía transformada en política, de la poesía transformada en acción letal, asesina. En ese contexto... Víder se presenta desde el inicio de manera enigmática, al extremo que al comienzo tiene otro nombre, Alberto Ruiz Tagle. Víder es un poeta autodidacta y, signo característico de las obsesiones vanguardistas de Bolaño, vanguardistas otra vez, es quien promueve una misteriosa nueva poesía, o nueva poesía chilena la llama, en esos talleres literarios. Asimismo, y a diferencia de todos los restantes miembros del taller, Víder tiene poder. Poder de varios tipos, dinero, experiencia, poder de seducción y sobre todo misterio. Poco después viene el golpe militar y el autor nos revela que esa nueva poesía que promovía Víder puede ser quizás la propia nueva y sangrienta realidad chilena. Después de una velada conversando de poesía con dos poetisas del taller, Carlos Víder asesina a toda la familia de ellas. Previamente, el autor nos dice: está a punto de nacer la nueva poesía chilena. Para confirmarlo, Bider reaparece convertido en piloto de la fuerza aérea, un piloto poeta que inevitablemente recuerda a futuristas italianos como Marinetti, el cual realiza acrobacias aéreas y escribe en el cielo de varias ciudades e incluso sobre la Antártica poemas que pronto dejan de ser enigmáticos y literarios para acercarse a una literalidad literalidad francamente nefasta, patética y también un poco naive. Cito: Bider salió lejos del aeródromo en un barrio periférico de Santiago. Allí escribió el primer verso con su avión mediante letras de humo, ¿no? En el cielo escribe: La muerte es Chile." El vanguardismo literario de Víder no se detiene en esas acciones poéticas, sino que lleva su proyecto de una poesía material, los poemas de una nueva edad del hierro para la raza chilena, los llama Víder, hasta su previsible extremo en ese contexto político histórico, el asesinato en serie. El autor sugiere que Víder es responsable de varias desapariciones de poetisas, como esas compañeras de su taller a las que asesinó y a todas a la familia. Y su siguiente acción de arte constituye una de las escenas mejor logradas del libro. En un sencillo departamento de la Avenida Providencia de Santiago y con un público de militares y algún intelectual afín a la dictadura, Bider exhibe una serie de fotos de cuerpos mutilados y probablemente torturados, presentándolos como otro poema de su autoría. Luego de ese acto extremo, Bider desaparece. Cito: A partir de esa noche, las noticias sobre Carlos Bider son confusas, contradictorias. Su figura aparece y desaparece en la antología móvil de la literatura chilena, envuelto en brumas. Se especula con su expulsión de la fuerza aérea en un juicio nocturno y secreto. Las mentes más disparatadas de su generación lo ven vagando por Santiago, Valparaíso y Concepción, ejerciendo oficios disímiles y participando en, express, en empresas artísticas extrañas cambia de nombre. En una revista de teatro aparece una pequeña pieza en un acto firmada por un tal Octavio Pacheco. El juego de palabras con Octavio Paz no es casual. Del que nadie sabe nada. La pieza es singular en grado extremo, transcurre en un mundo de hermanos siameses en donde el sadismo y el masoquismo son juegos de niños. Cada uno se dedica a martirizar a su siamés durante un tiempo o un ciclo, como advierte el autor. Pasado el cual el martirizado se convierte en martirizador y viceversa, pero para que esto suceda hay que tocar fondo. Esta es la obra anónima o con seudónimo que el autor atribuye posiblemente a Bieder en una nueva encarnación. Luego Bieder desaparece completamente de Chile, aunque como su apellido alemán lo denota siempre volverá a aparecer indirecto, cada vez más remoto. La historia se reanuda cuando el narrador recibe en Barcelona la visita de un detective privado chileno, quien busca por encargo de un misterioso cliente a Bider. El detective necesita al autor narrador para seguirle la pista a Bider, seguirla literariamente. Para ese efecto le trae un montón de revistas literarias marginales, frecuentemente de ideología fascista, y le encarga que descubra bajo cuál de los Cientos de seudónimos puede esconderse el poeta Vider. El narrador acepta y cada vez más obsesionado se enfrasca en la tarea hasta que descubre el tenue rastro del poeta, del poeta asesino. En realidad lo intuye como a través del estilo de ciertos poemas y artículos, oye la voz del poeta maldito en ellos, como la voz de Menard oyéndose a través del idéntico Quijote que escribió de nuevo. El detective recibe esta pista, la sigue hasta el pueblo de Blanes, al norte de Barcelona, donde vivió el bolaño real, da con el posible Bider y, quizás, todo el libro está lleno de estos, quizás lo mata. Pero antes de que eso ocurra, asistimos al encuentro final del autor narrador con Bider en el pueblo de Blanes. Entonces llegó Carlos Bider y se sentó junto al ventanal a tres mesas de distancia. Por un instante en el que me sentí desfallecer, me vi a mí mismo casi pegado a él, mirando por encima de su hombro, horrendo hermano Siamés. El narrador experimenta una suerte de revelación, una identificación. A ver, debería haber. Eso es. <coughs> Una identificación con el poeta asesino como si descubriera que Vider y yo habíamos viajado en el mismo barco, lo que lleva al autor narrador, por piedad o solidaridad, a rogar por la vida del asesino al que el detective va a ejecutar. Es mejor que no lo mate, dije. Hay ahí la sugestión de una solidaridad gremial entre el narrador y Vider. Ambos son escritores, se comprenden. Esta identificación con el mal... Esta posibilidad de comprender, incluso de ser el malo, señala uno de los rasgos más ricos y más turbadores de esta novela. Pero también indica un goce de lo maligno que no es ajeno a la tradición de Menard. En esta fascinación estética ante el mal, no obstante todas las repulsas explícitas del narrador, hay algo de dandismo criptofascista. Hay algo que quizá viene de la ideología original de Borges mismo. Tan marcada por Leopoldo Lugones y por el culto a los héroes de Carlyle, culto que predispone al fascismo y que un Borges más maduro, más maduro va a rechazar. Un criptofascismo escondido, si se me permite el pleonasmo, en esa suerte de esteticismo radical que el proyecto de Menard y el de Bieder parecen continuar secretamente, enigmáticamente. En todo caso, lo que el autor narrador descubre sin lugar a dudas era, cito, de la obra, cito de la novela, era el humor terminal de Carlos Bieder, era la seriedad de Carlos Bieder. Y quizás esta seriedad sea la crítica más seria que puede hacérsele a esta excelente novela. Lo que la separa y singulariza en la estirpe de Menard es un tono de solemne ingenuidad. Hay en estrella distante, como en el resto de la obra de Bolaño, una cierta seguridad naiv, una confianza propia de epígonos en la importancia de la literatura en la seriedad del asunto literario que difícilmente podría haber suscrito Borges. El autor de Pierre Menard que estipula: "No hay ejer ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil". Los personajes de Bolaño parecen creer en la utilidad de la literatura a pie juntillas e incluso buscan equiparar a la faceta equipararla a la literatura, a la faceta más útil y trivial de la historia, el poder en Estrella Distante la poesía se une inseparablemente al poder, pero no a cualquier clase de poder, sino a uno violento, guerrero, militar o al menos militante. El asunto no solo ocurre en la derecha. El poeta Juan Stein, tan admirado por sus discípulos del taller, es sobrino de un gran general ruso de la Segunda Guerra Mundial, lo que da pretexto al narrador para declarar su fascinación y la de sus amigos por el general y sus campañas gloriosas y sangrientas. Luego el propio Stein deja su pasividad de poeta y reaparece transformado en guerrillero en Nicaragua y enseguida en guerrillero en medio mundo. La misma contiguidad entre poesía y guerra se advierte en la investigación detectivesca que el narrador hace de sectas poéticas violentas como la literatura o poesía bárbara y otros. En Estrella Distante, poetas de derecha e izquierda juegan con la poesía de la violencia y se encuentran con el poder poético más absoluto, el de la muerte. A modo de, de conclusión o de conclusiones inconclusas, revisando las hipótesis introductorias, quizá pueda concluirse lo siguiente la estirpe de menard representa una de las opciones del calibán latinoamericano para resolver su resentimiento originario esta opción es la asimilación completa con la cultura central en borges esta asimilación se hace con conciencia del riesgo de arribismo cultural que ella envuelve riesgo contra el cual se enarbola un antídoto el escepticismo y la autoironía borges o la asimilación irreverente Menard como advertencia. En Piglia el riesgo de asimilación ingenua es contrarrestado hasta cierto punto por la reflexión histórica. Hay, en respiración artificial, un diálogo interno entre la cultura libresca, la del escritor emigrado Tardevsky, aquel libro importado contra el cual nos ponía en guardia José Martí, recuerdan ustedes, y la conciencia de una historia nacional puesta en entredicho la dictadura de Rosas como origen de la tragedia argentina, Piglia o la asimilación contestada por la historia, Menard como interlocutor. En Bolaño la asimilación es más radical y más ingenua. La dictadura de Pinochet no es discutida sino convertida en dato estético, como si la violencia latinoamericana, la de Bider, fuera una forma más del vanguardismo literario. Aquí el dolor de Calibán no se resuelve y su encono perdura, el autor narrador constata con cierta melancolía que un autor francés de poesía bárbara había sido elegante, era europeo. El énfasis es de Bolaño. La literatura para él tenía la forma de un río navegable. Bolaño o la asimilación resentida, Mena como condena. Podría hacer aún algunas otras consideraciones, pero creo que es preferible dejar un tiempo más extenso para que conversemos, para recibir preguntas de ustedes si las tienen. Estirpe, ¿considera, que este... Considera que este estirpe se puede trazar. Eh, a lo largo de la literatura hispanoamericana o es un estirpe más reciente de Borges eh, como hemos visto en estos autores eh, más contemporáneos? Creo que tendría que repetir su pregunta porque recién le dieron el, el volumen a su... A su sí, pregunta. sí. A ver, a ver. Eh, Se podría decir que esto es un estirpe reciente que podemos ver en estos autores contemporáneos como son Piglia y Bolaños o podríamos decir que previamente a Borges eh, podemos hablar de ese estirpe como algo ya más generalizado de la literatura hispanoamericana. Yo sospecho que sí, pero quizás debiera haber hecho esta advertencia, no la hice porque la considero inútil. Yo no soy un, un crítico literario, estas son lecturas de escritor que se ofrecen con toda la subjetividad que, que he querido hacer patente. Eh, no puedo, por lo tanto afirmar que esta estirpe tenga representantes a lo largo de toda la literatura hispanoamericana en todo momento. En fin. Pero sospecho que sí, mi intuición me dice que sí. Cité algunos eh, ejemplos al comienzo, <coughs> incluso ejemplos exógenos de fuera, ¿no? o sea, el, el caso fundacional de Ercilla y su Araucana modificando... La visión, incluso del paisaje latinoamericano, y luego si a Darío, por ejemplo. Um, yo creo que siempre ha estado presente, y la, la idea de, una, de, una, de trazar estirpes es, um, en parte, controvertir la idea de las literaturas nacionales, es decir, la, ver que quizá nos unen más los temas y que esos temas saltan por sobre las fronteras nacionales y por sobre las fronteras generacionales. Temas, maneras de abordar estos temas, posiciones frente a dilemas conceptuales como el del cosmopolitismo y el indigenismo. Los peruanos tienen una expresión que me gusta mucho, lo telúrico. La respuesta es sí. Peruanos dicen, frente a esta disputa cultural de cosmopolitismo <coughs> y nacionalismo, eh, dicen ellos que es la disputa entre telúricos y evadidos. Me parece una buena manera de formularlo. Bueno, mencionó a lo. Al, bueno, primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, mencionó, eh, bueno, dos categorías que me resultaron interesantes y que, y que, bueno, y que justo ahora estamos en, en, en clase con este, con este debate. Eh, sobre las categorías de anti-boom y post-boom. Me, me interesa mucho ver, cómo es una categoría muy compleja, que tiene muchas aristas y muchas aproximaciones posibles, bueno, me gustaría ver cuál es su. Su perspectiva al respecto, sobre todo estas dos, post-boom y anti-boom, y cuál sería la, la diferencia entre ambas? Tenemos una hora y media para <risa> adicional. <risa> eh, yo tengo una idea que no, no, no debe ser muy particular, eh, perdón, no debe ser muy original, ni debe ser tampoco muy particular mía, debo simplemente estar expresando algo que otros han pensado. Yo creo que. Estoy presionando esto. Vale. Eh, yo creo que el boom se caracterizó, entre otras, muchas cosas, eh, y aunque es difícil generalizar en estas obras dispersas de, de los narradores del boom latinoamericano, pero creo que se caracterizó por dos cosas, diría yo. Por un cierto nihilismo ¿sí? y por una eh, pretensión universal. El nihilismo es importante porque está asociado con la vertiente experimental en la obra, en la obra de los novelistas del boom. Eh, hay, un es, hay un escepticismo. Que yo detecto al menos, aún en las obras que podrían parecer más eh, rupturistas, más eh, originales. Mencioné a Rayuela, por ejemplo. Si uno relee Rayuela hoy día, ve que es un libro de un gran pesimismo. No hay una verdadera fe en el hombre, no hay un humanismo allí, sino un nihilismo. Si ponemos en el centro del canon del boom a 100 años de soledad, yo diría que es lo mismo. Recordemos el final. Esa idea de que la historia, como es, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra, algo así lo estoy diciendo muy feo. <coughs> Suponiendo que estas y otras características asociadas a estas estos conceptos pudieran ayudarnos a definir, eh, a ver comunes denominadores en el boom, la generación siguiente reacciona contra el boom, contra la sombra del boom, por la vía de tratar de diferenciarse, como hacen siempre las generaciones. Y una de las diferenciaciones que hacen, diría yo, es tratar de salir de ese nihilismo. Eh, la obra de una autora como Isabel Allende, por ejemplo, cuyo modelo directo es, estoy pensando en la casa de los espíritus, cuyo modelo directo es 100 años de soledad, si en algo se caracteriza es precisamente porque al final de esa novela, y en realidad toda la novela prepara ese final, la historia queda abierta a una regeneración eh, en la cual se sale del ciclo de la violencia, del ciclo de las violaciones. De, de la maldición del incesto, incluso. Está todo repetido, ¿eh? es como una novela espejo, la Casa de los Espíritus. Y se sale, pero en clave positiva. Eh, se abre la vida. Y también hay una reacción contra el experimentalismo del boom. Es una literatura, si lo están estudiando, lo habrán visto que intenta eh, usar formas coloquiales de la cultura pop, de la cultura más contemporánea, en fin. Eh, aquí hay una especie entonces de vaivén, un movimiento pendular, detecto yo, en donde se ha ido de una cosa a la otra como reacción a la primera. Y yo diría que lo que caracteriza al post-boom, o sea, este sería un anti-boom. Por esa característica pendular, esta es una reacción contra el boom, es anti-boom. Lo que viene después, en las generaciones posteriores, de la cual podría ser Bolaño un buen ejemplo, pero hay muchas otras, es eh, un intento de salirse de, esta, de este pendular. Eh, lo que a mí me parece bastante coherente con eh, el ánimo. Finis, finisecular, finales del, del milenio incluso, no, no solamente del siglo XX, cuando se empieza a gestar esto. Eh, un ánimo en el cual las, las utopías han capotado, no han sido reemplazadas por otras, y a estas visiones, a estas macrovisiones, en, la, en el caso de la, del, del boom, yo diría que la visión filosófica existencialista, resulta muy marcada en el caso del anti-boom es claro de que hay una visión más política y de tipo revolucionario. Y en esta tercera posición de un post-boom ya no hay visión general. Lo que hay es visiones particulares, desarticuladas que no proponen desde luego ni modelos de sociedad, ni modelos de interpretación de la sociedad ni de la vida en general. Son es de como testimonios de la atomización y en cuanto a, lo, a la estética en cuanto a, la, a las formas se, esa atomización se expresa en una especie de explosión estética en muchas direcciones ya no hay ningún intento estético dominante. La idea de hacer una gran novela latinoamericana que pueda expresar a toda la, la sociedad y a una época y hacerlo mediante recursos experimentales y poner en el centro a un sujeto dolido por la, por la historia, como podría haber sido en las primeras obras de Vargas Llosa, no existe ningún intento de, de unicidad como esa. Es mi visión. Este último sería un post-boom. Gracias a ti por la pregunta. Muy interesante, muy difícil y me temo que, que divagué un poco. Pero bueno, ¿para qué invitan a escritores? Invitan a. ¿Se aceptan más preguntas? Bueno, este, perdón Hablaba sobre lo que nuestra no tradición es plagio Y nada más, como que me surgió la duda ¿Todos los escritores están condenados a escribir sobre su tradición? O sea, ya es como Si yo, como mexicana latinoamericana Quiero escribir un personaje En la cultura japonesa, por así decirlo este, ¿estoy condenada a un tipo de plagio cultural o voy a mexicanizar es de la cultura japonesa o cómo? Bueno, buena parte de la idea de la estirpe de Mená es precisamente esa gran pregunta. La respuesta de Borges que yo puse en el pórtico de esta conversación con ustedes es sí, tenemos derecho a toda la cultura occidental, dice él. Pero eso significa básicamente a una mirada universal. Porque también la cultura occidental se ha tratado de eso, de la posibilidad de escribir una novela japonesa desde Buenos Aires. Eh, con todos los riesgos que eso conlleva. De eso, de eso se trata esta reflexión que, que intenté rastrear en tres escritores. Tres maneras diferentes de aproximarse a ese problema. Yo creo que no estamos condenados a una tradición, por la sencilla razón de que no es una, una condena, de que yo pienso como Borges, nuestra tradición es toda la cultura universal, diría yo ahora. Tenemos derecho a escribir sobre lo que se nos antoje. De hecho, eh, Borges desarrolla en ese ensayo una idea muy bonita. Dice, incluso podemos escribir sobre temas locales, temas nuestros pero sin proponernos ser locales. No hace ninguna falta, porque si nos lo proponemos vamos a ser unos impostores, vamos a estar eh, conscientes de ello, digamos. Cuando en realidad si no nos lo proponemos, inevitablemente igual llevará la firma de tu mexicanidad o tu argentinidad. Eso es inevitable. Da un ejemplo que es, eh, que es delicioso en ese ensayo, dice él. Algo así como, días pasados leyendo el Corán, no, leyendo a Gibbon, me encontré con que éste dice que en el Corán no hay camellos. Y pensé por qué no hay camellos en el Corán. Y de pronto se me hizo obvio, estoy citando muy mal a Borges, se me hizo obvio que no hay camellos porque Mahoma, que era árabe, no tenía ninguna necesidad de poner camellos en su libro para hacerlo más árabe. Él era tan árabe que para él los camellos eran obvios y no necesitaba, como habría hecho un escritor de viajes o exótico, llenar de camellos el libro por todas partes para que todo el mundo supiera que era árabe. El ejemplo es delicioso, pero es más delicioso aún haber descubierto que es falso. Eh, Viviendo en Londres, recordé la, la cita de Borges enfrente de una edición de Gibbon, los ocho volúmenes de la historia de la declinación y caída del Imperio Romano. Me lo compré, busqué en el libro, que era una edición antigua sin índice onomástico. Busqué la cita, me demoré muchísimo, tuve que leer mucho a Gibbon, que es un placer, pero es muy difícil. Fue un estilo del siglo XVIII, en fin. Y finalmente encontré que en una nota al pie de página, Gibbon menciona que otro autor, un biógrafo de Mahoma, diría esto. Entonces dije, bueno, vamos a revisar, como no podía encontrar ese otro autor, tendría que haberme ido a la biblioteca británica a buscarlo. Decidí cortar por los sanos y me compré un Corán, este sí con índice onomástico. Voy al Corán, voy atrás, Camel's. Lleno de camellos. El Corán está lleno de camellos, y no solo de camellos, sino de camellas también. O sea, Borges no verificó la cita que hace Gibbon de, otro, de un tercer autor en ese, en ese libro. Pero no importa, porque no necesita ser real para hacer un buen argumento. ¿Escucha? Sí. Hay una pregunta que nos mandan del, del mismo campus Monterrey. Nos dice Cristina Cervantes y en ese sentido todo texto es un intertexto. Es decir, los escritores latinoamericanos están encadenados intertextualmente. ¿Cuál sería el genitexto? El Quijote. Bueno, esos es son conceptos muy técnicos para mí. Eh, una tecnología casi tan difícil la de la crítica literaria como esta, tecnología que nos rodea aquí. Eh, no, yo, yo creo desde luego en la, en la tradición, para decirlo en términos más tradicionales, eh, y por lo tanto sí creo que venimos de una, en este caso, una estirpe literaria o de varias estirpes literarias, y, y estemos o no conscientes de ello. Te estoy respondiendo a ti, aunque debiera responderle, supongo, a... ¿cómo se llama ella? A Cristina. Pero el objetivo en estas, en estas tres sesiones de seminario va a ser mostrar cómo hay diferentes tradiciones, diferentes estirpes, las llamo yo. Aquí voy a hablar de tres estirpes, pero podríamos trazar seis o nueve estirpes. De tal manera que, otra vez, no es una condena esta intertextualidad, eh, es una opción, podemos optar entre diferentes intelectualidades y en la medida en que somos conscientes de ello, además podemos tomarnos la libertad de escoger, como el propio Borges lo, lo hace, a nuestros precursores. Libertad relativa, porque seguramente vamos a conseguir desprendernos de ciertas influencias eh, y adoptar otras solo medianamente no creo que seamos capaces de liberarnos absolutamente del intertexto y sobre si el Quijote es el geni genitexto bueno y por qué no al cantar del miocid? y desde luego por qué tiene que ser solo en nuestro idioma la Biblia ¿Más preguntas? ¿Más preguntas virtuales? Para poder creer yo de que realmente hay gente de, más allá de estas cámaras. Mientras la abro, yo, yo quería hacer una. Esta sí es mía. Eh, si nos podrías adelantar un poquito las otras dos estirpes que vamos a, a ver. Sí. Vamos a a conversar sobre una estirpe que llamo la estirpe de los buen día, eh, en la cual vamos a situar por supuesto como, como central la saga de los buendía en 100 años de soledad y vamos a ver algunos continuadores. Continuadores, todas estas palabras hay que tomarlas con beneficio de inventario. La idea no es eh, que, que seamos que yo proponga que son deudores o epígonos absolutos simplemente me parece que es, navegan por el mismo río ¿Mm? autores que navegan por ese río y luego vamos a hablar de la estirpe de los ascoitías los ascoitías son la familia central en la novela de José Donoso el obsceno pájaro de la noche <coughs> a propósito de esa estirpe Vamos a hacer hincapié, voy a tratar de hacer hincapié en eh, la idea del poder en, en la literatura latinoamericana. Sí. Uh, ups, lo que pasa es que me llegó la segunda parte de la pregunta. Porque dice, de ser una condición cultural será la misma en toda América Latina, pero no tengo la primera. Es de Samuel Cepeda, dice: ¿Considera que esta tendencia estética de particularizar las visiones humanas en lugar de tratar de generalizar es una condición cultural o solo un fenómeno de la literatura? Creo que lo, que lo dije. Me parece que esta, si fuera cierta esta interpretación mía de lo que vivimos como un post-boom marcado por esta atomización. Eh, creo que es un efecto de un panorama más general que abarca toda la cultura contemporánea y que lo vemos a diario en los periódicos o en la televisión o en los diferentes canales de comunicación, eh, como un sentirse perdido, sin grandes referencias o con referencias en crisis. Eh, una sensación de que los modelos generales de interpretación de la realidad están en eh, eso en crisis. Bueno, si Continuaba la pregunta diciendo de ser una condición cultural será la misma en toda Latinoamérica. Sí, yo yo supongo que se está dando de diferentes formas pero en, no solo en Latinoamérica es una manifestación más de la globalidad. Nos dicen que tenemos 30 segundos para una pregunta muy rápida. ¿No hubo pregunta rápida? Muy bien, muchas gracias a ustedes por haberme acompañado.